Stay close. Uy, que me mato. Wow, menos 9 grados. Aquí nos hemos quedado 2 noches en este casoplón. Les voy a dejar el link en descripción si lo encuentro. Lo alquiló Patrick. Tenemos sauna y jacuzzi. Aquí está el jacuzzi. Y aquí... ¡qué frío! Y aquí la sauna que ni la he probado. Ponte aquí si quieres. ¿Hacemos la prueba? Sí, sí. Pero comí uno. ¿Cómo que sí? ¿Quieres hacerlo? Es una toalla totalmente congelada. ¡Va, fuerte! ¡Ah! A mí me da que esto está un poco... todo perdido. Está un poco helado. Menos 11 grados, sensación térmica, menos 20 grados. Estamos en el Parque Nacional de Thing. Ya os dije que lo de los nombres. Y aquí ahora os enseñaré, es donde se están separando las dos placas tectónicas, la de Euroasia y la de Norteamérica. Por eso dicen que Islandia se está partiendo en dos. 30. Menos 20. Hoy sí que se nota el frío. Mucho. Claro, y diréis, pero las placas tectónicas, a ver, van por el mar, por debajo del mar, etc. Pues no en Islandia, porque como es uno de los territorios más jóvenes del país, los volcanes submarinos han ido haciendo que estas placas tectónicas suban. Esto de aquí atrás que estáis viendo, no sé si es la de América o la euroasiática. Ahora os enseñaré un ejemplo claro de dónde se ve. ¿Veis aquí? Aquí sí que se ve claro. Aquí es la parte más estrecha que hemos pasado. Placa tectónica de América, placa tectónica de Euroasia. Estoy volviendo corriendo. He empezado a no notar los dedos de los pies. Al final se va a romper. Hay mucho viento para dejar la cámara con el trípode. Visto lo visto. Qué frío hemos pasado. Cafecito para calentar. Por eso hay. Mira. ¡Snow! ¡Hala! Te ha caído todo. Jane, ¿tu cumpleaños? ¿Hoy dónde cenamos? Sí. ¡Sándwich en el coche! No, que no tenemos velas aún. Happy birthday. Queremos tarta. Queremos tarta. Bueno, última tardecita. Ya hemos vuelto a la civilización. Hola. Que sepas que el vídeo, ya lo edité, ahora esto no lo has visto tú, pero el vídeo de ayer, o antes de ayer. ¿Sabes aquello que se movía el hielo? Tú decías que no. Está subido. Se movía, hijo puta. Hoy se sube. ¿Y se ve que se mueve? Se mueve. No, perdí una cena. Perdí una cena. Hoy paga la cena Anabel. ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¿Se pita? No, pago el mechero. Vale. Vaya, sopla por arriba así ya. ¡Hola! Vale, no teníamos plato, la vela no encendía, pero bueno, yo creo... ¡Pruébala! ¡A bocado, no! ¡A mordida! Primero ella. Como babiada, toma. ¿De qué? Eso es alicor. Pues está bueno. ¡Mira! ¡Hala! Tal cual. No está tan mala, al rato. No quiero saber nada de nadie. Hoy duermo solo.
puto frío. Tío, parece que se me estaba rajando la cara con un cúter, tío, de frío, ¿eh? No, ¿tú vuelves sin gas? No se siente. ¿No lo sientes, eh? ¿Sois los últimos? Sí, sí. Claro, estaba hablando por ti. Chao. Olo, os va a tocar pagar como un mundo. Más o menos. Bueno, chiquillos. Chao. ¿Os podéis creer que ellos tienen vuelo directo a Fuerteventura desde Reykjavik y yo, que voy a Barcelona, tengo que hacer escala en Manchester? Tengo como unas 8 horas en total. Aparte, con el palo que da volar por Inglaterra, pasaporte. Islandia, muy recomendable. Voy a volver al menos 2 veces. Otra en invierno, que hay muchas cosas por ver, y otra en verano, que es espectacular. Hola, Manchester. Y adiós. Llevo 3 horas aquí. Hace tiempo que no venía a United Kingdom. Años. No sé, no lo veo atractivo. No me llama. Al menos tienen un buen lounge. Thank you. Y esto han sido 3 horas de espera. Y de vuelta a la ciudad. Sí, he venido al Airbus. Estoy muy humilde. No es lo mismo 40 euros que 12. Claro que se apaga. Es que no es muy buena idea. ¡No! ¡Honey! Esto está como muy blando, no sé, es muy raro. ¿Pizza fuerte? No, es como que se hunde. ¡Adiós, que se hace una fisura y te vas para abajo! Ayer no hice absolutamente nada. Me quedé ahí dentro editando. ¡Mira! ¡Ve! ¡Es snow! ¿Has visto? ¡Es snow! ¿Pasa? ¿Cuánto tiempo estuvo? Es un 10 minutos, casi. Una hora, dije yo. Menos 9 grados.